Dan. Oh shit. Oh, sorry. Chacos ¿Quieres bajar de 2022. peso? ¿Quieres dejar la depresión por el sabor del peso? ¿No te $24.95 gusta hacer ejercicio? ¿No quieres dietas? Entonces toma los chochos de Jessica. Receta única de carga de hierbas y especias que te harán perder peso gradualmente. Vamos, trata los chochos de Jessica. Resultados garantizados en 3 meses o menos. Morning Buenos show. Días, Kansas City. 29.49 S button. Hola, hola, Dubai. Good morning, México. ¿Qué va a ser? Centroamérica al aire, en el show más cotorro esotérico musical. Noticias. El clima. Tráfico. ¿Para? Farándula, chismes locales, nacionales y mundiales. Horóscopos y frases motivadoras. Para empezar tu día. A través de 69.9 FM. Empezamos. ¡Buenos días! Hey, Lord. Radio Star version February 2nd, 30 studio mode window, studio button. ¿Qué va a ser? Selected, yes or RSQ. Tooltip, location, window, selected. Required selection contains zero items. ¡Saludos! ¡Mira, Cracker Sammy! ¡Qué horror! ¡Andeno! Chancellor Radio Star February 2nd, 30 window. Start menu. Saludos a Armando Mireles. ¿Qué va a ser? Ándenos también a Melody Serrano, Ana Amunet, Cris García. Mari Carmen Herrera. María Rangel. Cepeda, Yolanda Saucedo, buenos días. También Alice, Rosy García. Buenos días, señoras. 31 de mayo 2021, ¿viste? Sí. Alejandra Rodríguez, muy buenos días. Matilde Pérez Domínguez. Erika Hernández, qué barbaridad. A los de la aplicación, espérense porque la computadora se reinició. ¿Viste, querida? Que cuando eso hace, yo no tengo el control controlante de ella. ¿Viste? Entonces. Ay, es de esas veces que las cosas no caminan, pero es martes 31, el último día del mes. Gracias. Gracias porque parece palete. No me creas, palete que lo acabamos. Así, todavía no son las 12 de la noche para decir, ya nos comimos todo mayo. Sandra Rodríguez, muy buenos días. Brendita Mendocilita, andeno.
¿Por qué no se ponen un nombre normal, señoras? ¿Qué es eso? ¿Qué sexo? A ver. Ahí ya estamos. Espero yo que ya empiece esta cosa a trabajar como debe, porque suelen suceder, son cositas, mi amor, son máquinas y una idiota que las mueve. Pues suele pasar, pero nada. ¡Ay, ese moquito que traes en la nariz! Así, ¿no? Vamos a ver si es cierto que ya quedó. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres dejar la depresión por el sobrepeso? ¿No te gusta hacer ejercicio? ¿No quieres dietas? Entonces toma los chochos de Jessica. Receta única de carga de hierbas y especias que te harán perder peso gradualmente. Vamos, trata los chochos de Jessica. Resultados garantizados en 3 meses o menos. Ande, ya quedó. Ahora sí me siento libre como el viento, tan pequeña como el mar. Sí, ¿no? Saludos a María Nájera, Victoria Mendoza, Luciana Juárez. Se va Mayo, pues que le vaya bien. Vea, yo no sé. Lo único que extraño de Mayo, no sé qué. ¿Qué extrañaríamos de Mayo? ¿Qué monserga en la vida tendrías por Mayo? Saludos a Manuel Jaramillo, Sandra Rodríguez y Gabriela Quintero, Luz Elena, ande la de los condones del doctor Samir. Señoras, pues ¿qué les puedo decir hoy martes? Ayer la gente andaba enfiestada, ayer la gente andaba contenta, andaba que pa' qué te cuento, gastándose lo que no tiene, cargando la ABT para hacer su carne asada, su hamburger. Ay, porque era el día de los veteranos y ya sabes, ¿no? ¿Qué? No, creo que el día de los caídos. Memorial Day, un día memorable. ¿Qué tienen mis uñas? Ay, es muestrario de juguetes. Mira nomás todas las cosas que me puso la lupa en las uñas. Ay, ande, no. Acá parece muestrario de desayuno. Huevos, donas, que me puso también unos plátanos, un cactus, un conito, ande, no, acá traigo un chile, por si querían ver el chile. Un chile. Ay, Dios, lo que hago yo por la señora, me decía Lupita. Ay, yo te quiero poner los monitos, Leo Lupis, pero ¿cómo así? Ándale, que no sé qué. ¿Cómo compro los chochos? Pues con dinero, comadre. Hay que mandar un money order. Y decía la Lupis, ándale, que no. Y que me agarra con la. Así, baja y. ¡Está bueno, pues! Le digo, ¡órale! Anda, niña. Si hasta la mano se me cae así de lo pesadas que están. Argentina, ¿qué país es ese? ¡Ay, niña, siéntate! Agarra una taza de café, ya empezaste con tus amarguras. Y échale azuquita, mi amor, porque ya vimos que amaneciste, Margarita. Gladys, tú también ya siéntate. Anda la otra. Ay, ay, les digo, ayer les hice este comentario. La gente le encanta darse a notar con tonterías. Dense a notar por algo bueno, señoras. Dense a notar, ¿por qué te diré? Pues por algo positivo. Ay, luego, luego con sus monsergas. Neta, en serio. Helars. Ande, no. Imagínate que todos los días te levantes con una actitud así. ¡Qué horror! Y luego después, ¿por qué el viejo no las quiere? Ande, no. Ni yo las quisiera. Horrors al crimen. ¡Saludos, Namaste! Namaste, la chupo y me voy.
si soy la única que tiene el moquito mañanero porque te estornudas y te estornudas y sigue saliéndote esa gotita de ¡oh! Así, ¿no? Pero bueno. Puerto Rico, mi amor. ¿En serio qué pedo con sus vidas? Ubíquense en Zen. Ande, no. Qué barbaridad. Patricia Loesa. ¿Viste, querida? Vamos a decir ¡buenos días, mi amor! ¿Qué parece? ¿Qué pasó? Estúpida mi bocina. ¿Qué pedo? Bueno, ande no, ¿por qué no salió la llamada? A ver, Marte llamando a tierra. Hola, buenos días. Hola, doña, ¿cómo le amaneció el cagado? Sí. Bien, gracias a Dios. Oiga. O sea que me contestaste. ¿A poco? Sí, me siento afortunada. Espéreme, no, tranquila, que esta cosa se está conectando y desconectando, espéreme. Ande, no. Ahí está, y que sí, que no. ¿Por qué? ¿Por qué sos así? Veamos. Vamos de nuevo. Perdona. Bluetooth connected. Gracias. Ahora regresamos a la llamada de la señora. Así. ¿Cuál llamada ese? Pues si le colgaste. No, se coltó. Porque no estaba subiendo el Bluetooth. Bueno. Ahora sí, doña Pelos, buenos días. Buenos días. Ay, qué bueno que está despierta, señora. Yo con aquella monserca dije, donde la señora no esté awake y nomás mandó el mensaje desde un sueño profundo y rendidor. No, aquí estamos en el estado de la Florida y ya van a ser las 8. ¿Las 8? Acá son las 6:41, van a ser las 7. Wow, ya estás despierta. Claro, que estoy despierta. Yo desde las 4 de la mañana, querida. Wow, qué padre. Rar. Y ahora vamos a hablar en idioma perruno. Rar. Oiga, sí. ¿Qué me cuenta esta mañana, doña Gertrudis? Pues mira, Jessica, estoy muy consternada porque en la madrugada me despierto exactamente a las 3:33 de la mañana. Ay, no chingue, señora, ahorita no hay la otra. Mira, les digo, uno les quiere decir buenos días, ¿cómo es? Luego, éntrale con la pregunta. Qué barbaritas, ande, ¿no? ¡Ay, no! ¿Viste? La gente no descansa con sus dudas. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Oíme! ¿Qué hubo, Gedionda? Así, ¿no? Ay, no, yo aquí bien tarde. Ay, ¿qué pasó? Todavía estoy despierta. Oh, ¿de veras, güey? Ni se te nota. Oh, oye, pero sácate la ñonga de tu viejo que traes en la boca. Ay, se oye horrible. Ay, no, oye la mía misma. ¿Qué, qué? ¡Ay, mejor colgó la tuya! ¡Ande, qué horror! Le digo,
La gente y sus tonterías. ¿Qué? A ver. Dice esta señora que hay un canal. Ay, quiera buscar ese canal. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. ¿Quién lo abrió? Este canal no es mío. Ay, mis niñas santas. Tiene 638 suscriptores. Qué bueno. A ver cuando le caiga el copyright de YouTube. Así no. Gracias, mi amor. Al ratito me lo chinflo. Pero ¿cómo se llama el canal? No dice. Oye, sí, en vivo. Mira vos, mira cómo es la gente de vivita. Pero yo creo que estas personas lo único que buscan son problemas. ¿Y por qué buscan problemas? Uno les dice, no lo hagan, se los va a llevar el payaso, pero no hacen caso. A ver, ahorita lo encuentro. Verás. Ay, mira. No. A mí no me sale por Jessy en vivo. Sale mi canal de Jessica en vivo, pero Jessy en vivo no. Ese canal que está ahí. Nosotros somos LGBT. Este sí es mío. Ahorita me lo chinflo. Ya lo encontré. Así no. Ya vi encontrarlo. ¿Y qué dice aquí? Acá. No, si esta gente tiene. Lo hizo junio 7 del 2021. Ay, mi amor. ¿Qué bronca te va a caer encima? ¿Qué cosas? ¿Por qué la gente es así? Ahí está. Listo. Lo siento, cariño, pero a usted le gusta jugar. Uno les dice, no se metan en problemas legales. La gente cree que es juego. ¿Me entiendes? Este lugar lo hicieron en México. Qué bárbara esta gente. Qué horror. El detalle que no han visto es que Jessica en vivo es una marca registrada. Lo hagas como lo hagas, estás jorobando, estás ande no. Transmisión en Hoy no video de hoy, más. la cual yo. No, hombre, esta gente no tiene abuelita. Ven, señoras. Ese es el asunto. Pero bueno, ahorita no. ¿Qué dice Alejandra? Yo también te amo. Y ni empieces, ¿eh? Ni empieces ahí tú, Alejandrita, siéntate. Sí. Saludos también. Sí, allá que entra la otra gritando, sentadita ahí sin hacer escándalo. Mey, ande no. Ulises Alexander dice, buenos días, mi amor. Yo sé, Soledad, yo sé. Ay, no. Ay, no. Es eso de que. ¿Cómo te diré? Y eso es de todos los días, ¿eh? Gracias a la señora que me llamó, señor, lo que sea. Muchísimas gracias.
Ande no. Porque dice, buenos días. Ok, gracias, mi amor bello. Vámonos una llamada porque no nomás es de así de, ¿qué pedo? ¿Verdad? Sí, pues ¿para qué empezar el día así? Elisa García, saludos. Laurita también. Ande no. Hola, mi amor. Buenos días. Hola, mi amor. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Pues ya viste, amanecí con que alguien hizo un canal de YouTube de la Jessica y que Montserrat. Eso estaba viendo. Oye, la gente no se cansa. ¿Tendrán tanto dinero para que los multen? Pues no creo, parece que eso es lo que están buscando. Pero la gente, ¿por qué se tira pedo? Digo, ya les dejaste TikTok, ¿me entiendes? ¿Por qué quieren brincar? Ay, Dios. Es que están aburridos, están muy aburridos. Mucho pero, tiempo libre, pero, ya sí. Pero pues que se ponga ahí en el TikTok a desaburrirse. Oye, si yo lo hago, yo también me meto a la chinfladera esa. Ahí estoy viendo. Oye, que estaba viendo la de la llamada de la señora esa que engañó al marido. Qué grosera la Jessica. Le dijo, me das asco. Dije, todo eso le dijo a la... Oye, en serio, ustedes creen que es mentira, pero yo en serio me posesiono. ¡Qué horror! No, en serio, comadre, me quedé yo zurrada. Estaba yo con Lupita haciendo las uñas y a mí me dio pena con la mujer. ¿Te imaginas? No. Ahora entiendo por qué las señoras entran y se enojan. ¡Ay, no! Si yo estaba enojada conmigo misma ayer. ¡Qué pinche loca babosa! Pero, a ver, retomemos tantito ese tema. Nadie te prohíbe tener un amante, ¿estás de acuerdo? Exacto, correcto. Nadie te prohíbe reinventarte una vida tampoco. Pero, no, claro que no. Hagamos las cosas bien. Si vas a tener un amante, cállese el hocico, desea respetar en la manera de que no se note, que la gente no sepa. Es correcto. ¿Viste? Es correcto. O sea, hasta para ser puta hay que tener, hay ciertas reglas. Digo es eso, correcto. ¿Verdad? O sea, dices tú, bueno, voy a tener un respeto de que no quiero que se note, que la gente se entere, cuidarme. Por respeto al hombre con el que vivo, mis hijos y a mi persona. Esa sería una. Claro. Pero estas quieren salir hasta con banderín, ¿tú? Ay, no. No, hasta para eso hay manual, ¿Viste? Manual y hay que saber las reglas y la, ¿cómo se llama? Y la ética y los códigos y todo, porque tampoco es que vamos a estar con todos los colores por fuera, enseñándola a todo el mundo, eso no es. ¿Viste? Y otra de las cosas, mami, cuando dices, quiero que alguien me diga quién me conviene más, tú no le convienes a ninguno de los dos. Es correcto. Porque fíjate. Esto no es cosa de que ni que fuera la Kardashian, como dices tú. ¿Viste? Porque ella decía, mi esposo me perdonó. Güey, te están dando una oportunidad de que vuelvas a ser señora. Y ahora, después de que te perdona, decides abandonarlo. Ah, pero primero quieres asegurarte que el amante te va a responder y te va a respetar. A lo cual la regla aplica esto. ¿Quién puede confiar en una mujer que engaña a su esposo? Es correcto, y lo mismo va también para el otro lado también, o sea, es lo mismo aplica para los dos géneros. Pero lo viste, o sea, ¿quién, ¿quién puede decir es el amor de mi vida una persona que se separa de otra persona sin decírselo, engañándole? Sí. Es egoísmo ay, no sé ni lo que es. ¿Viste? Egoísmo, no tiene realmente palabras, comadre. Entonces, entra el mono ese del Chucky convertido en mujer y ande no. Y mira, que una es zorra, una es vaga, chiquita. Ande no. Si para clases de putería nadie me gana. Pero sí hay cierto respeto ante eso, claro, cariño. Claro.
Es que como digo, hasta para eso hay su manual, hay que respetar ese manual. O sea, no es como que vamos a estar, esto no es un trofeo para exhibirlo, es un entretenimiento para sabrosearlo en la privacidad de donde estén. Mira vos, querida. ¿Qué? Ay, es que me llegó un mensaje y se me fue así de... Tengo ganas de metértelo ahorita y no chingues ahorita. ¡Ay, Cristo! ¿Viste? ¡Ay, el mañanero! Mana, pero ya van a ser las 7. ¡Ándelo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, yo pensaba que era reporte del weather o algo! ¡Ándelo! ¿Viste, querida? ¡Ay, no! Esos son los mensajes que dan gusto recibir. Pero pues dan gusto si estuvieras en la casa, mana. Te caen en el trabajo, ande, no. Ay, qué hueva. Ay, Dios mío. Amaneció duro el niño, ¿viste? Amaneció que es el muerto. Oye, mi amor, ¿y todo esto cómo va tu mañana, corazón? Pues va, voy bien, voy bien. Hoy, ayer no trabajé porque era el día del memorial ese. ¿Y qué se celebra ese día, tú? No, yo no. Yo soy boricua. Yo soy boricua. Nosotros no... ¿No qué? No celebramos eso. O sea, se celebra en Puerto Rico, pero no es como que, no sé. Yo nunca lo he celebrado. Pero, o sea, que es ahí donde yo ves, mira, te voy a decir por qué. Ahí viene, tú al menos contestaste bien. Ayer me decía una señora, dice, Happy Memorial Day, honey. Y le digo, ¿cómo? Esto es para los gringos. Espérame, le digo, ¿cómo? Ahí no sea amargada, Happy Memorial Day. Le digo, ¿usted cree? Le digo, ¿y de qué se trata el día de memoria? Dijo, ah, pues es un día de la independencia porque Estados Unidos es... ¿Qué? Y yo, ¿qué? ¡Ay, Dios! Está desubicado. ¿Viste, doña, querida? Yo, ¿qué? ¿Hay a poco? Y eso ay, es lo que... no, sí, eso... Jessica dice, hoy se celebra, hoy se va uno a los parques con la familia, hace hamburgers, hace salchichas. Ese es el 4 de julio, señora. ¿Sí? Pero comadre, yo así no. Dije, ¿qué pedo? Pero bueno, happy... De hecho, la señora traía un carretón que parecía que iba a vender tacos. Yo traía antojo ayer, comadre, de chorizo con papas, ¿puedes creer? ¡Ay, qué rico! Y a las 4 de la tarde, hasta eso, quería chorizo con huevos, papa y chorizo. Dije, no, ay, qué rico. Yo necesito chori y que me voy a buscar el chorizo. Y donde iba agarrando el carrito, me dice la señora, si bien nice, ella ha salido, ¡Happy Memorial Day! ¡De veras! Ay, no. Dijeron, me da vergüenza ajena, Jessy, me da vergüenza ajena. Dijeron ustedes, ay, mi madre, ay, mi madre. Quedé destruida. Dios. Pero, ¿en qué estará? ¿En que queremos, en una manera, encajar en algo que no es lo nuestro? Sí, ese es el problema. ¿Sabes ese cómo? Problema. ¿Cómo se oyó la señora cuando a mí los güeros me dicen Happy Cinco de Mayo, Jessica? Ay, sí, exacto, exacto. Y le digo yo al Choco Crispis, What are you talking about? Dice Happy Cinco de Mayo. Sí. Dice sí. Es Mexicans Independence. Le digo, nah. Le digo, nosotros, o sea, pero en inglés, ¿verdad? Le digo, nosotros no celebramos el 5 de mayo, lo celebran ustedes, pedorros. Sí. Dice, oh, sure, it's margaritas everywhere. En tacos. Pero si para Margarita, pero para margaritas everywhere, tú no tienes que esperar el 5 de mayo. A dólar, sí. Adala, yes, honey. 5 de mayo, first three margaritas, a dollar each one. ¿Lo ves donde quieren los bares de los güeros? Sí. Sí.
Sí, es verdad. Es como ustedes, ¿cuándo celebran su independencia en Puerto Rico? El 25 de julio. Que nada tiene que ver con el 4 de julio, ¿cierto? No, correcto, pero no es el día de la independencia, es más bien el día de la democracia. ¿Y cuándo fue cuando les metieron el chorizo? Sí, no. Esto fue en el 1900. No, pero el mes y el día, o sea, ¿cuándo celebran? No, las metieron en Estados Unidos. Ah, pues el 25 de julio. Ahí está, ¿ves? Fue cuando nos invadieron, ¿no? Les robaron el país y los hicieron parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Ahora, tú que eres de allá, ¿cómo está eso que Cuba le robó la bandera? Eso no es verdad. Bueno, yo pregunto, yo, uno es de barrio, comadre, ¿sí me entiendes? Yo no ni sé nosotros. Cómo, no sé cómo le digan ustedes el guero allá en Puerto Rico, a la gente así de colonia, humilde. Sí. Pero acá en el barrio lo que se corre el chisme, no, pinches cubanos, le robaron la bandera a los puertorriqueños. No, yo he escuchado al revés. Yo he escuchado que nosotros le robamos a la de Cuba, pero no fue así. Entonces, ¿cómo fue? Lo que sucedió fue que justamente cuando nosotros estábamos en el diseño de nuestra bandera, Cuba estaba luchando por su independencia. Okay. Y nosotros, para poder, ¿cómo les digo? Para nosotros poder enseñar nuestro support, nuestro apoyo hacia ellos, creamos la bandera de nosotros al revés, o sea, con los colores al revés. Pero fue para nosotros demostrarles a ellos que estábamos apoyándolos a ellos en su lucha de independencia. Y así se quedó tu bandera. Y así se quedó la bandera. Y fíjate, acá en el barrio me contaron a mí que estaba un cubano viendo al boricua, copiándole por la ventana, dijo, ¿qué está haciendo este? Por eso es que dice, hay un poema, ¿viste? Por eso es que hay un poema que dice, de dos, una paloma o un pájaro de dos alas, el mismo pájaro. Por eso es que se dice ese refrán, porque la bandera pues simbolizó el apoyo que teníamos con Cuba. Pero viste la gente en el barrio como es culera. Dice, oh, sí, ellos siempre. Sí. Le dijeron a dos diseñadores, hey, tú diseñas la de Cuba y tú la de Puerto Rico. Y que fue el cubano abejo, me gusta esta chico. Así me la contaron a mí. Ya ves cómo es la gente en la colonia, hija. Sí, así es. Pero no, qué bueno que me preguntaste para que todo el mundo saliera de duda, porque sí. Eso es un chisme que hay por ahí bien feo. Chisme de barrio, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. Está como la bandera de Argentina, se parece mucho a la de Honduras. Ah, oh, sí, es verdad. Y mira la de México con Italia. Ajá, sí. A nosotros nos distingue por una aguilita, ande. Sí, es verdad. Pero yo creo que, dice, o sea, nosotros los puertorriqueños nos copiamos, eso entendí. Lisa Vélez, oíme lo que dije. Estaba el puertorriqueño haciendo la bandera cuando se asomó el cubano, vio lo que estaba haciendo el de Puerto Rico y le copió. Yo nunca dije que el puertorriqueño... ¡Cómo eres chismosa! ¡Ahí, vieja! ¿Viste, querida? ¡Ay, no! ¿Esta va a ser una guerra? ¡Ande, no! ¡Ay, no! Mira cómo la gente se tijera en ahí en Argentina, cómo la gente se tira pedo. Y así, sí, en todos lados. Así, mana, se hacen las guerras por gente metiche, por gente orejona. ¡Ande, no! Yo como no fui a la escuela, querida, yo por eso cuando me ponen sus banderitas, digo, no, a mí escríbanme el nombre. Yo no hice esas mamadas. Tercero de primaria, man, y me corrieron por joto. ¡Ande, no! No, bueno, yo con las banderas no soy muy allá tampoco. Yo sé la de México, la de Puerto Rico, Cuba, pero no soy como que una qué sé yo, una sabia en las banderas tampoco.
Yo, pues es que, ¿cuál es la idea? O sea, pues ni que uno fuera a trabajar en las Naciones Unidas. Ah, tú eres de Uganda, pásale. Me va a tocar acomodar a la gente en las Naciones Unidas y darle un asilo, qué pedo. Ya con que uno sepa su bandera, está con madre, ¿no? Y yo hice un bachillerato y yo las banderas no me las sé todas tampoco. ¿Viste, así que, querida? No. O sea, que la excusa mía no vale. No, no. Es imposible uno saberse todas las banderas. Eso es imposible. El que me diga que se las sabe todas es un mamá huevo. Mamá huevo. Yo sabía que se mordía, no que se mamaba. ¿O de qué huevo hablamos? ¡Ay, bendito! Y la gente dirá, ¿de qué se ríe la mexicana y la puertorriqueña? De pura mamá huevada. ¡Ay, mi madre! Oye, ya te tengo una pregunta. Mira vos. No sé qué pasa con tu otra página de VIP, que estoy tratando de comentar, pero no me da la función de comentar ni de reaccionar a tus posts. ¿Por qué? No sé, no tengo la función para eso, no me dice, me dice que no, o sea, no me da la opción de escribir un comentario, okay. ni la opción de... Creo yo que necesitas actualizar tu Facebook. En la aplicación donde las bajas, métete a Facebook y fíjate si dice update. Si te dice update, estás fuera de update. Una de las cosas de que muchos problemas se arregla estas cosas en Facebook, que yo he sabido, es desinstalar el Facebook y volverlo a instalar. Okay. Porque mis páginas son gratuitas, mis páginas no... No, nada, ¿sí me entiendes? Es correcto, sí. Pero me está raro porque yo sí tengo otra página y puedo entrar desde la otra página, sí puedo entrar normal y comentar y todo. Pero cuando voy desde esta otra cuenta, no me deja. No sé por qué. Ahí sí no sabría qué decirte, mami. Sí. ¿Viste? Pero ya nada, yo me meto desde la otra cuenta y te estalteo por allá. Y dice, y tiro bomba. Así no. Mi vida, pues que tengas muy buen día, corazón. Cuídate y gracias igual, por esta amor. Charla. Te adoro, cuídate. Gracias, mi amor. Mira, viste qué diferente es platicar con alguien, cotorrear, algo así. Ay, señora, relájense, ya que empiezan con que, ay, es que tengo una duda. Ay, no, 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 señora. Todo a su tiempo, en su momento. Relajaditas, sentaditas, bonitas. Tropicana, it's always summer, the perfect place to make your day. Close your eyes and taste the tropics, it will take your breath away. A Tropicana, it's always natural, homemade ice cream, the perfect treat. Fruity cocktails, juices, salads, paradise just down the street. Tropicana, me gusta mucho, Tropicana, me gusta más. Zacate y más zacate. Dele un cambio a su yarda con zacate de alta calidad. Zacate por rollo a solo $5. Mínimo 10 rollos por orden. Llama 913-218-5756 o al 816-522-6466. Llama a Adrián, ya que también cuentan con instalación. Zacate de alta calidad. Sé la envidia de tus vecinos. Necesito una amiga. El programa donde te escucha la diva de la radio, Jessica en vivo. Te ayuda a entender los problemas por los que pasa. Confesiones sin límites ni filtros. Cuéntale tu más íntimo secreto a Jessica. Ella te entenderá en ese momento más duro de tu vida. Llama 913-406-8659. Llámalos totalmente en vivo. Recuerda. Nunca estuvo más oscuro que cuando iba a amanecer, mi amor. 69.9 FM. Okay.
The Taste of Photos y Catering está para agradar a su paladar. Auténtica comida casera. 913-208-8691. Disfrute nuestras ricas quesabirrias, burritos, tacos, carne asada, servicio a domicilio. Llama al 913-208-8691. Un riquísimo sazón casero como cocinaba mi mamá. ¡Oh, Dios mío! Nachos, tortas y charolas de antojitos también. Tenemos servicio de banquetes para tus eventos. 913-208-8691. 913-208-8691. ¡Ay, Dios! ¡Qué barbaridad! 913-406-8659. 913-406-8659 es el número para saludar, mi amor, no para otra cosa. Dice que acá hay otra página. Esta está en Facebook. ¡Qué barbaridad! Y está en Fresh Meadows, Nueva York. Jessica Esotérica en vivo. ¡Qué barbaridad! Y nos tienen de fondo a Lourdes Romero y a mí. ¡Ay, esta gente no! Y es de no acabar, o sea, pero puede uno, no uno, ustedes también en Facebook pueden reportar esa página. Esa la pueden reportar. Mis páginas tienen los logos oficiales de la radio. Entonces, donde ven algo que no, luego, luego, dale tronco. ¿Verdad? Ande, no. ¿Qué dice acá? Gracias, mi amor, por el reporte. Que te deje de querer. I'm sorry, but the person you called has a voice. ¿Para qué me dice que le hablo y tiene el buzón lleno? Y como quiera, pues mismo que le deje mensaje, ¿estás de acuerdo? ¡Qué barbaridad! No, que preguntan, y, ay, es que estoy desesperada porque mi marido se fue. ¡Ande! La otra tante, ni ganas tiene de regresar, querida. Te lo contesto desde ahorita. ¡Qué barbaridad! No sean así, señoras. Para todo hay un tiempo. Para todo hay un momento. ¡Saludos, Alicia Vélez! Dice Monse Oviedo. Gracias, vida mía. Jonathan Portugal, saludos, mi amor. Saludos a Requebel Martínez. Gracias por estar aquí, mi amor. Qué hermosa y qué adorada. Así. Verónica Carrillo, muy buenos días. Saraí Arceta de Sánchez. ¿Por qué el de Sánchez? Nomás con el Arceta. Que vaya la verija el Sánchez. Dice Lorena Bravo, saludos desde Guamúchil, Sinaloa. Ay, los guamúchiles. Con limón y sal. ¡Ándeno! Lucy Papas, saludos desde Vancouver. Papas, ándeno. Tú con tus papas y yo con mis huevos. ¡Ay, qué desayuno! Daniel Aranda, saludos allá en Celaya, Guanajuato. ¡Mi amor! ¡Súbele! ¡Que quiero gritar! ¿Viste, querida? ¡Ay, Dios! Se me andan saliendo los de anoche. ¡Kikis Torres! ¡Saludos a Cuernavaca, Morelos!
Ay, señores, vieras lo que están viendo mis ajos. Se le ve un paquetón. Lo admito, soy una puerca. Déjanos ver. No, niñas. No, ¿por qué poner a alguien en cámara sin su permiso? Son cuestiones legales. No. Anda, después la esposa me reclama. ¿Y usted por qué anda exhibiendo a mi mareado? No, 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 no. Mira aquí así yo tranquila. Anda, baboso. Y todavía se mete la mano en el... ¡Ay, Dios! ¡Ay! Ya. Cambiemos de tema. ¿Cómo bloqueó la puerta? No puedo, pues si tengo que mirar para allá. Qué bárbaro. Yo no sé si a ustedes les pase lo mismo. A veces uno no quiere ver, pero estás viendo el pinche paquete ahí, para que te fijes o para que te enamores. Ande, no. Porque yo seré la única que tira mirada braguetera, señoras. O ustedes también hacen eso. Ande, no. Qué desvergüenza, ¿verdad? Oye, saludos a las hermanas, a la George y al Philip. Ayer estaban retomando el tema de la Pepa Peluda, esto los muchachos de En Shock, en el caso de la señora donde le habían secuestrado al hijo y la novia estaba ahí. Y la señora menciona qué rancho era. En los comentarios... ¿Para qué te cuento? No le digo, ay, esa se quiere hacer famosa ahora con ellos. Y que lo que me encantó de Jorge es que dejó bien claro. Dijo, Jessica jamás mencionó a los Fernández. ¿No? Dijo, la ñoña. Entonces, es como cuando el señor este, el que le decían el jaguar. Es que una vieja loca dijo que yo. Yo nunca dije que usted, caballero. Yo dije... que uno de ellos tenía un tatuaje grande en el pecho. Si la gente te ubicó a ti, ese es tu pedo, no es el mío, y el de la gente es pedo de la gente y tuyo, mío no. Entonces, desgraciadamente, la gente tergiversa la información, ¿me entiendes? Y bien, está bien dicho, sí ganó la Yeri, qué bueno Verónica, me da gusto por ella, porque le estaban tirando cabrón, un tal Farrat, le estaba echando hasta la acusó de narcotráfico y cuanta cosa, y que le iban a secuestrar, qué bueno que ganó esta niña, yo no la conozco, pero vi uno que otro TikTok de ella, y se me hace que la chica es neta, la chica es neta, esta chava y la mona tienen algo igual, ¿sí me entiendes? O sea, yo no sé para qué se tiran a pedo. Lo que se me hizo mala onda fue lo de las perdidas, ¿no? Que una iba a ir a apoyar a la contraria, pero después se iba a ir con la que no la contrató. ¡Ay, no! No, es que esto es una porquería, la verdad. En cuestión de dinero, la gente por dinero es capaz de vender a su propia madre. Yo no. Ya nomás nos falta que Johnny Profundo, sale. ¿Cuándo dan el veredito del Johnny? Del Johnny quiero saber. Porque todavía, hasta ayer, yo lo miraba ganador al vato. ¿Me entiendes? Creo que hoy regresa el jurado, ¿no? Algo así. Ojalá, qué bueno, para que se le quite a la Hamber andar con sus cochinadas. Y eso para que todas las viejas también aprendan. Ay, es que... En serio, ustedes son horribles. ¡Horribles! Horrible. Y siempre yo en los en vivos he comentado esto, de que la gente por la cuestión de lo viral, por cuestión de darse a notar, es capaz de vender a su propia madre. Y eso está cabrón. Bien cabrón. Pero bueno. Dice Ada Azul, buenos días, saludo desde León, Guanajuato. Ahora creo que la que juntara más dinero era la que coronaba, ¿no? Entonces, qué bueno,
Qué bueno que esta muchachita ganó. Me da gusto por ella. No sé, cómo te digo. Yo... Yo, mira, en cuestión de esto, quién aquello, siempre lo he dicho, si lo digo es por mi gusto, si lo digo es porque me nace decirlo. Cuando la gente me pregunta, yo digo, ¿yo qué gano? ¿Qué me dio Donald Trump cuando dije que ganaba? Ni vergas. ¿Qué me dio López Obrador? Nada. ¿Qué me daba el América o los del equipo del América cuando decía si ganaban? O los del Santos. O los del León. Nada. Entonces, ¿por qué me voy a meter yo a pedo si yo no gano nada? Ay, me tengo una feria, qué chingona. Anda, hasta con gusto. ¿Viste, querida? Y ellos que cobran un hueval de dinero. Entonces, por eso uno, ¿para qué se mete? ¿Para qué se mete uno en pedos que no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando tú dices algo, como dije lo de Johnny, a mí me nació así, este vato, le van a pelar el garrote. Sí, claro, este juicio se me hace como el del Joye y Simpson. Así, la verdad. Buenos días a la vida. Qué hermosas mis uñas, donas, huevos, dulces, cactus, para que no se me olvide mi raíz. ¡Qué pedo, morra! Que sale por el hoyo. Sí, ¿no? ¡Ay, hasta por el burro, ¿verdad? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? ¿Me hueles? Me sí. Hasta acá huele no, atún. Pues. Chunta, chunta, chun. Vamos a comer atún. Andeno. Ay, no. ¿Dónde andas, querida? Aquí en mi casa, tú. Te veo desde un pinche pueblito en el medio de la nada, güey. Ay, pedo, güey, pero ya hay internet y con eso ya chingamos, ¿viste? No, pues, con que me escuches bien y sepas que mi teléfono, pues, que no tengo el pizza shit. No, ¿cómo? ¿Cuál tienes? Tengo el T-Mobile. Bueno, ah, pues, hay más... Mira, nomás para el dato, T-Mobile, Boost Mobile y Metro son la misma compañía. Las tres son de T-Mobile junto con Sprint. No, pues. Ya, nos llevó la chingada. Oye. Oigo. ¿Será que te quiero platicar algo? Contame. Nomás a ver qué piensas tú. Mira, guáchate. Hasta me dan ganas de decirte que me pongas esa canción, la de Mujeres te engañas. Mira, guáchate. Guáchome. Conocí a mi marido, ¿verdad? Cuando estaba a los 14, güey. Estaba, pues ya, le entregué la virginidad de la enfrente y la de atrás y todo el pedo, ¿verdad? Entonces, pues ya, tengo chamacos con él y todo el pedo. Ajá. Ya teníamos 11 años juntos y me dice, ¿sabes qué? Pues vamos a casarnos. A los 11 años. Y le, sí, pues ya estábamos viviendo juntos. Pues sí. Pero güey, es que los hombres son bien culos y sienten que firmando ya la misma mierda. Las viejas pero igual ahí andan llorando porque no les firman un acta de matrimonio, así que cate el hocico y luego. No mames, pues qué más pinche acta de matrimonio querías que ya le estaba dando el chiquito también. No, güey, pero también hay viejas que andan llorando porque no les firman un acta. Ah, no, pues será por papeles, güey, pero yo no necesito papeles. Eso, mamona. Creo que sí. Mi mamá sí me supo escupir en el lugar correcto, mamona. ¿A poco? ¿Y el vato también? Nomás te escupió, no, va hombre, para adentro. No, güey, el vato la escupe, pero en la boca, güey. Y luego... Entonces, haz de cuenta que ya, pues, estaba yo muy contenta porque el pendejo me dijo, ay, no, es que te juro que ya... Cuando nos casemos, que te voy a ser fiel, nunca voy aquí, nunca voy allá. Fueras pinches mermas, ¿verdad? Pero yo, no, pues se quiere casar, ¿qué pedo, verdad? Pues va en serio. No, hombre, güey, un día que me despierto a las 5:30 de la mañana, no vas a creer, güey. Sí, voy a creer, güey. Screenshots de un Facebook falso, güey. Donde estaba fotos de él con una morra, güey. No mames.
Sí, güey, pusieron fotos, el esposo de ella, güey, puso fotos de ellos dos juntos y luego Como que para que puso. tú te enteraras. Simón, güey, haz de cuenta que agregó a mi familia, a la familia de él y a mis mejores amigos. Y luego haz de cuenta que puso las fotos y ponía como la caption, ponía, ando de pito suelto y me vale verga mi vieja y así, güey, un O chorro de sea, te cosas. hizo memes, güey. Sí, haz de cuenta, Sí, güey, te hizo puso puros memes. pinches, pero nada pendejo, güey, le borró la foto o sea, coloreó la pinche cara de la morra. Qué fuerte. ¿Y tú quieres ver cómo se miraba la vieja? De pero estaba más buena que tú, güey. No, güey, la neta no, estaba bien pinche en Arizona, güey, estaba bien. Pues no que La le borró neta. la cara, ¿cómo le viste la nariz? Se le acabó el borrador con la nariz. ¿O qué No, pedo? espérate, No güey, mames. espérate, no, relájate, güey, Yo estoy espérate. relajada. Haz de cuenta que mi marido, pues tenemos una computadora, ¿verdad? Que está conectada con, como es del pinche iPhone y todo. Oh, sí, el iCloud. Sí. Sí, Horror. entonces, exacto, pinche horror. Que me voy metiendo, güey, y me encuentro una foto de la vieja. Y fue como la vi. No mames. Sí. No, la neta, mira, la neta, yo sé reconocer cuando las viejas están bonitas. Sea ¿Verdad? putas, a lo que sea, porque todos acá. Pero pues ya, así pasó el pinche pedo. Y todavía se dio el pinche, ¿cómo se dice? Como el lujo de pedirme el divorcio, güey. Ah, no, el lujo, güey, tuvo decencia. Y me dice que porque yo se lo iba a hacer. Pues entonces duramos, güey, meses separados, meses. ¿Lloraste, Ya que, un chingo, güey, un chingo, ¿tú crees que no? No Ingato, sé, pues. güey, ¿te dolió? Ay, así como si me la hubiera metido por atrás de un principio, güey, así, pero hijo de su pinche madre. Así como Lloré y dejártela ir así. sin saliva, así, ¡zas, culera! Sí, güey, así Sí, ya sé. sin pinche, sin, ¿cómo se Sin dice? Sin clemencia, sin lubricante. Sí, nada. güey, sin No, nada, güey. nomás se fueron Y los pelos todavía, hasta adentro. Ay, no. ¿sabes qué me dolió más, güey? Me decía el pinche vato, ¿verdad que te duele? ¿Verdad que te duele? Me decía O sea, el gozaba con tu esposo. dolor, güey. Sí, güey, obvio, y me decía, qué bueno que te duela, porque a mí tu pinche marido me destruyó la vida, y que quién sabe que yo le decía, no mames, yo qué culpa tengo que tu viejo hubiera abierto las patas, güey. Yo sé que mi marido andaba de pito suelto, pero yo no tengo la culpa que tu pinche vieja andaba de piruja, güey. O sea que se agarraron tú y el marido de la otra. Sí, güey, porque me marcó, Mirá vos, qué pocas faldas. me marcó, Faldilludo el güey. vato. ¿Por qué no le Así marcó como a tu te digo. marido, güey, para que se dieran unos vergazos? No, güey, pinche vato culo, güey. Fue y la buscó a la morra al trabajo y se la iba a hacer de pedo a mi marido, pero cuando miró que mi marido está bien altote y este pinche vato es un salvadoreño, Sin te lo ofender juro. razas, sin ofender razas. Era un vato No, no. chaparro, ya. No digas No. paisa. No, Ah, no, hermano. pues es que. Ay, bueno, ándale, pues nadie me conoce, güey. No, Que pero a se mí enoje. sí, babosa. Y luego ya los Ah. salvadoreños no me van a culiar. Mejor déjalo No, así, en un no. vato chaparro. Ey, ey. No, no, güey, espérate. Oh, pues. Estoy hablando del tamaño de altura. Yo no Ah, sé pero cómo no las hables del tenga. país, güey. Bueno, y luego. Bueno, pues el pedo es que el vato se asustó y pues ya no se la hizo de pedo, pero sí le echó la shota, güey. La Le echó chota. la shota, sí, le echó la shota a mi marido y le dijo a la policía que mi marido la había querido meter un chingazo y que quién sabe qué. Pues el caso Anda. es que el culero me viene diciendo a mí que un pendejo se le metió en el camino y que le habló a la policía, que quién sabe qué. Y el caso es que le dieron un ticket y fue a la corte y que la chingada. Pues ahí anduvimos, güey, y yo ni cuenta me daba, ni te lo juro, ni cuenta me pinches daba. Así, o sea, yo andaba bien ocupada, nos estábamos moviendo de casa y que aquí, que allá. O sea, era un pinche pedo que yo no tenía tiempo Pero, de o pensar en sea, si ¿sí te pendejada. divorciaste, güey? No, güey, déjame te O sea, digo. porque dices que se separaron. Sí, pero estábamos viviendo en la misma casa, Ay, nomás en no, no estaban diferentes separados, cuartos. no mames, no mames. No, pues te lo juro que no cogimos por meses, güey. Eso no tiene nada que ver, uno se mete el dedo pensando en el otro.
No, pues ni eso, güey. Yo no tenía ganas de eso. A mí se me acabó el pinche mundo, te lo juro. Bueno. Se me vino el mundo encima. ¿Y luego? Pues ya, entonces, ya de ahí, pues... pues como yo veía que las cosas, pues no, ¿verdad, güey? Y que, pues que me... Pues que se me presenta a alguien, güey. No mames. Te llegó la venganza. Pero es que, güey, no era venganza, te lo juro, Jessica, porque mira, cuando tú estás haciendo algo que te duele mucho, es como para mí era como, este güey fue una acogida y me olvidó. O sea, así de fácil, dije, a la verga, pues eso toca hacer. O sea, no sabía ni qué pedo, güey. O sea, era... ¿Te acostaste con el vato y ya? Pero no, güey, no. Fue una cosa que hasta la fecha yo digo, no mames. O sea, no sé, no. Y era de otro color, güey. Ese güey sí era de otro color. También por el chiquitiano. No, güey, no, el pinche pedo es que lo tenía bien chiquito, güey. Ay, no, ¿ves? Ese es el pedo cuando la venganza viene corta. ¡Ándeno! Digo, no, güey, si, pero si vamos es que a no hacer una pendejada, mejoremos el producto, hermana. Pues yo, según yo, mejoré la raza, güey, pero me equivoqué de raza. Oye, raza, pues eso es para que veas que no todos los Choco Crispy están chiludos. Ahí no, güey, acabas de aseverar lo que yo he dicho. No era Choco Crispy, güey. Pues no, que estaba prieto. Que no, güey, que yo mejoré la raza porque yo ya estoy prieta, verga. Yo quería, pues, hacerla más blanca. Ah, era un güerito. Sí, güey. Oye, a mí sí me han tocado güeros bien pitones, ¿cómo no? No, güey, este tenía los pinches huevos todos aguados y la verga chiquita. ¡Qué! No le dije. Le colgaban más los huevos que la riata. No más a decirme eso. Oye, una pregunta. Dime. ¿Y ya regresaste con tu marido? Ah, pues a eso voy. Entonces, haz de cuenta que entre todo el pinche pedo, mi marido terminó en el bote. Por eso, pero y... ya volviste con él. Déjame te digo. Oh, es que pues, ¿ya volviste con él o no? Vivimos juntos porque no puedo estar sola por el momento. Ay, pero no. ¿No te vayan a robar, mariquita? No, güey, porque haz de cuenta que cuando él estuvo encerrado, yo me quedé con todos los gastos y la neta, pues era bien cabrón. O sea, no se podía hacer mucho. Porque como tengo los niños y luego, pues estaba cabrón, yo. Hermana. Pues por mi trabajo y así, pero hermana, te juro que... Hermana, ¿qué? Neta. Neta. Entonces, no, te lo juro que... Güey, espérate. Ya hablaste, ¿verdad? Pues... Espérate. Poquito, güey. Pues, poquito. Y le escuchas. ¿Quieres a tu marido, verdad? Sí. ¿Lo amas? No sé, güey. Ese es el pinche pedo, güey. Pero todavía lo quieres. Te voy pues, a enseñar le tengo algo. Cariño, güey. No, espérate. Te voy a enseñar algo que nadie te enseña. Dime. En la vida hay pruebas que se nos presentan para ver si las superamos. Uh-huh. Aquí hay dos aguas. O juegas a la mujer digna, que ya no te quedó porque te cogiste a otro. O tratas de reconstruir tu matrimonio. Pero tienes que ver que sea más el cariño que el rencor. Solo recuerda, el amor ahí está, pero está tapado con el rencor y la mentira. Nada más. Si pasas esas dos barreras del rencor y la mentira, el amor vuelve a salir mi vida. Te lo digo en buena onda. No, yo sé. Yo no te oigo y es... como que esto se acabó. Yo no te oigo así. Yo creo no, pues... que lo mejor sería hacer un plan en el cual se casaron muy jóvenes, les faltaron aventuras por vivir y es entendible. El punto es,
Si tú no lo hubieras hecho, otra cosa fuera, cariño. Pero en cierta manera te vengaste de la manera más pendeja. Tú con un pendejo que no valió la pena y él con una pinche narizona fea. Pues sí, lo que me di cuenta, güey, porque la vieja le decía por los mensajes que no quería estar con él porque la trataba como una puta. Pero es que neta, güey, te juro que yo nunca dije, yo me quiero acostar con alguien para desquitarme, güey. No, yo no quiero acostarme con alguien para desquitarme. Era, yo quería olvidarme de este güey, porque yo, él me, todos los días, güey, me decía, quiero el divorcio y quiero el divorcio y quiero el divorcio. Así, güey, o sea, era una tortura. Yo me traté de ir de la casa, me fui con mi mamá. Eso. Pero, o sea, vuelve el perro arrepentido con la cola entre las patas. ¿Tú crees que me tenga que arrepentir, güey? ¿Tú crees que me tenga que sentir culpable? No dije tú, dije él. Date una oportunidad, güey. Si Dios, que es Dios, perdona. ¿Quién eres tú? No, pues yo sí lo perdoné, güey. Pero mira, no sé, siento como que quebró. Porque para mí este güey era todo. ¿Sí me entiendes? Sí, era... Pero ya. Yo sé, güey, pero no es lo mismo. Mira, cuando estuvo pinche encerrado decía tantas pinches mamadas de que es de pinche sol y la luna y las estrellas y la verga. Y luego aquí afuera es así como que, pues no sé, güey, como que lo veo y digo, ay, como que no le puedo reclamar nada, güey, no le puedo decir como no confío en ti, sí confío en ti. Y el otro día le dije, es que sabes qué, güey, la neta, ya siento que ya no te amo, güey. O sea, te tengo cariño, le dije, porque pues eres el padre de mis hijos. Sí te ayudé a salir y todo el pinche pedo para, pues por conveniencia también, la neta, güey, porque yo no quería batallar sola, ¿verdad? Uh-huh. Pero a la misma vez yo le quería dar a entender que él acabó con ese pinche amor porque él me hizo, güey, que lo quisiera, o sea, que lo dejara de amar como yo lo amaba, porque era a huevo, güey, porque si no, yo sentía que me moría, güey, o sea, sentía el pecho así como cuando se me murió alguien. No, yo lo sé, pues a mí también me lo hicieron, Asha. Pues sí, güey, por eso te digo. Yo sé de lo que hablas, pero yo creo que lo tuyo es rescatable. Lo mío no podía ser rescatable, güey, porque pues a mí me la metieron a la casa, no pinche mames. O sea, hay de engaños a engaños, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo creo que puedes darte la oportunidad con ciertas reservas. Creo yo. Al final de cuentas, la que decide qué hacer eres tú, comadre, pues a la que le está doliendo es a ti. No, güey, la neta ya no me duele, por eso te lo puedo platicar sin llorar, la neta. ¡Ay, ya, cómo me duele! ¡Cómo ya me duele! No me duele. ¡Cómo me duele que no me quieras cochar! ¡No me la vas a mamar! ¡No me la quieres meter! Ah, sí. No, es cómo que no duele le por atrás, la letra, güey. Las canciones, hermana. Yo creo que... Güey, ¿cuál lubricante usas, güey? Porque... Jalea de la reina, sí. Güey. No mames, para atrás, güey, ni modo, ¿sí?, que te sangre por atrás. ¿Jalea de la reina? ¿Jalea de la reina? Sí, ay, güey. Yo pensé yo pensé que... ¡Qué babosa! No me va. ¿Qué pensaste? ¿Qué con la sangre, güey? ¡No seas babosa! ¿Cómo con sangre? No me notas, pendeja. Jalea de la reina, ah, qué bueno, güey, porque la neta sí se siente rico, nomás que... Ah, yo sé. No, güey, güey, ¿qué te voy a decir? Wey? No, güey, es que la neta nadie me ha cogido como mi vato. Está bien, güey. Está bien. Yo creo que ya... ¿Sí sabes cuál es la jalea de la reina, prima? ¿Como miel o qué? Estás bien pendeja, no tienes barrio. Dime, güey. La calidad de la reina, güey, es un salivazo así de jam. Vamos, cabrón. No, güey, capaz que sale un pinche gargajo, güey. No, vamos, lubrica mejor. Dije jalea, no parafina, güey, no mames. Jalea. ¿Sí? No, güey. Sí. Pinche salivazo. A veces siento que. Se siente rico. Güey, pero y luego de cuando te la están metiendo y luego dices, ay, güey, siento que tengo que cagar. Y luego, ay, apúrate, güey. Y nada, que no, güey, pues es el pinche pedazote que te meten. Ay. Como que te estás cagando para adentro, güey, así como que estás un extrañido. Sí, ¿verdad? Sí, güey, pero al final del día, pues ya se vio uno bien rico y pues ya, ya valió la pena el dolor. ¿Viste? Ay, mami, pero en serio, trata de darte una oportunidad.
Ay, bueno, pero ¿tú crees que él se vaya a enterar, güey? ¿Qué tal si se entera me va a mandar a la verga, güey? Mira, este es el lado oscuro que te queda a ti. ¿Te acuerdas que yo he dicho que todos tenemos un ladito oscuro? Ese es el tuyo, ahí déjalo. Ahí déjalo. No tienes ni por qué confesarlo ni por qué decirlo. Mira, te juro que en los 11 años que estuvimos juntos fui la pinche mujer más leal y su mamá se lo decía, no sabes lo que estás perdiendo, güey. Le decía, no sabes lo que estás perdiendo. Y fue cuando yo le dije a su mamá, ya me cansé. Dije, ya me cansé de serle infiel a quien me ha lastimado tanto. Una cosa es cierta. Es la mamá de él, no es la tuya. No, yo sé, pero siendo la mamá de él, me veía, me defendía a mí, ¿ves? Sí, sí, no, yo ya me sé esa técnica. No, a final de cuentas, es el hijo de ella, no eres tú su hija. Ah, no, a mí me vale madre, ya que se quede con él, pero yo lo que digo es que porque ella vivía con nosotros, güey. Ella nunca te va a querer más a ti que a su hijo. Eso es lo que ah, no, ni de pedo, okay. Ni de pedo, yo lo quiero entender, pero yo tengo miedo que se entere, güey. ¡Cállate el hocico, pendeja! O sea, ya pasó, fue un sueño, no fue real, era un vato con clítoris, ¿sí me entiendes? O sea, ya, déjalo sí, güey, la verdad, sí, güey. ¿Cuándo te acostaste con tu vato la última vez? ¿Hace cuánto? No sé, güey, la neta, no sé, güey, no estamos cogiendo a diario porque no. Pero, no, ¿hace no, cuánto? Wey. Ahora que salió de la cárcel te lo comiste, ¿no? Y no sentí igual, güey, ese es el pinche pero pedo. Ya te lo comiste. Sí, güey, pero no siento igual. ¿Cómo, pues? Así, como se fue de golpe, poco a poco voy retornando, mi amor. Ok. ¿Sí me entiendes? Poco a poco. Sí. Poco a poco. Nadie es perfecto en esta vida. Nadie, mi amor. ¿Me entiendes? Tú nomás sí. Tranquila y para adelante y por atrás. Pues sí, güey, pero luego sí se entera, güey. Otra vez tú con tu mamada. A ver, güey, si se entera, o sea, perdón, disculpa. Tú y yo no estábamos juntos y tú sí me engañaste estando juntos. Eso, ese es mi dilema, güey. Entonces, ya tienes, ya te di un arma para cuando te dispare. ¿De qué hablas, Carmelo? Tú no vivías aquí. Tú te fuiste con tu mujer. Tú me pediste un divorcio. Eso era lo que yo pensaba, güey. Pero pues la neta ya ves los vatos. Uno como pendeja, no, es que tú sí tienes que perdonar. Pero el vato, pues sienten que se les caen los huevos. No, hombre, no mames. Eso, Manuelita. Pues sí, güey. Así es que... Te tengo que dejar, si no el pinche Facebook no me va a dejar hacer el otro show. Me limita las horas, güey. ¿Qué quieres? Yo no tengo dinero como tú. ¿Qué, güey? Pues nomás me deja cierto tiempo transmitir y me quita minutos. Ay, no mames, ya quisiera yo hacer mi pinche canal de YouTube, digo, de Facebook, güey, pero la neta, nomás viendo las mamás que te ponen los comentarios, digo, hijas de la verga, me quitan las ganas. ¿Verdad? Cuídate mucho, mi amor. Sí, güey. Gracias. Bye. Que tengas buen día. Bye. No, no se hagan las espantadas de cómo habla la muchacha. Yo prefiero que alguien hable realmente como es a que se exprese de una manera que no es. Entonces, dejémonos de cosas y dejémonos de mojigaterías. Gracias, raza. Nos escuchamos mañana a la misma hora aquí. Aquí en Radio Esotérica Musical.